Ya llegaron las fechas en las que familias poblanas tienen que desembolsar para la compra del tradicional árbol navideño. Y aunque a primera vista los pinos artificiales pueden ser más beneficiosos, ambientalistas opinan lo contrario. De un pino natural, si fue, digamos, sembrado para esta época, pues no hay ningún riesgo, porque se cubre o se tiene el digamos, la cantidad de CO2 que puede cubrir ese pino. Pero si es por clandestinidad, pues ahí sí hay una pérdida muy grande de absorción de CO2 como tal. Personas como la señora Yadira ya adquieren su árbol natural, una tradición decembrina que año con año siguen. El aroma, para empezar, es el aroma. El aroma, no es lo mismo, la casa llega uno y es el... Lo primero que se respira es el aroma del árbol. Pues ya es costumbre también, ya es tradición que sea natural. Pues de siempre, desde que, de hecho, desde infancia también nosotros estamos acostumbrados a que nos compraban el árbol natural. Cabe resaltar que la compra de pinos artificiales no se descarta, siempre y cuando su duración y cuidado sean por varios años. Así lo dan a conocer especialistas en medio ambiente. Esto en términos generales, pues podríamos decir que ayuda más un pino natural a absorber el CO2 que un pino artificial. O sea, obviamente si dices tú, mi pino me va a durar, el artificial me va a durar 10 años, 15 años, pues obviamente vamos a desglosar esa cantidad de CO2 que generó el producirlo. ¿Usted prefiere árboles naturales o artificiales? Con imágenes de Fernando Nava, Andra Lezama, Fuerza Informativa Azteca.